decir antes de empezar este vídeo que este es el segundo vídeo de una serie de vídeos, que si no habéis visto el primero os lo voy a dejar por aquí arriba para que vayáis a verlo y también en la descripción del vídeo. Así que si no lo habéis visto, ir a verlo y luego venís a ver este. Creo que es bastante bueno que hayáis visto los vídeos anteriores para ir entendiendo un poco lo que va a ir pasando en los siguientes vídeos. Así que... Muy buenas, ruteros y ruteras, estamos en Francia. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Antes de que me deis caña en los comentarios, sé que tengo algo blanco en la barba. No me di cuenta del momento, pero bueno, ahí está. No sé hasta dónde me acompaña. Subiendo, subiendo, subiendo por el centro de la península hasta Aranjuez. Hice noche en Madrid y continuamos al día siguiente hasta Atienza. Muy buenas, vamos a dar comienzo al tercer día de viaje y ahora mismo nos encontramos en el embalse de Alcorlo, en Guadalajara. Me he propuesto cruzar España y Francia en poquitos días, la verdad, y estamos en ello, haciendo muchos kilómetros, parando bastante poco, pero bueno, aún así hay sitios que merecen mucho la pena ver. Allí arriba tenemos ya el castillo de Atienza. La verdad que no sé si podré llegar hasta la base del castillo con la moto, pero bueno, yo lo voy a intentar. Espero que no se me empiecen a estrechar mucho las calles, porque tal y como voy con el tanque, no va a ser fácil. Y después de Atienza fuimos hasta Olite. La verdad que era un pueblo que no conocía, tenía bastantes ganas de ver y no me defraudó para nada. Me he parado aquí en un pueblito camino a Soria y la verdad que es un típico pueblo de la España olvidada 100%, en la que la gente tiene la confianza para en su banco de su pueblo dejar su cojín y dejar su chaqueta para las noches. Bueno, pues estamos ya en Olite, es la hora de comer, así que voy a aprovechar para buscar algún sitio así para llenar un poco mi depósito. La verdad que es un sitio muy bonito, muy medieval y que merece la pena parar a echar un vistazo por lo menos. Desde Olite continuamos hasta Roncesvalles, que ya es prácticamente frontera con Francia. Navarra es una comunidad autónoma muy curiosa, aparte de sus leyes, sus fueros, la Policía Foral Navarra, que es distinta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Te puedes encontrar desde el desierto de las Bardenas Reales, que nosotros tenemos un vídeo allí hace bastante, pero bueno, os lo dejo por aquí arriba si lo queréis ver. Y te encuentras desde ese desierto hasta estas maravillas naturales. Bueno, bueno. El primer letrero de Francia, 25 kilómetros. Estamos al ladito de Francia. A ver si puedo dar la vuelta porque he visto una cosa muy, muy chula. Por lo menos para sacar una fotito de recuerdo. Tiene una pinta súper bonita, como esta casa de aquí también, que no está nada mal, la chabola del colega. Vámonos, que estamos al lado del último destino de España. Encanta este estilo de carreteras. Cuando te hacen un pequeño túnel los árboles, a mí ya me vuelve loco.
valles, entre otras muchas cosas, es el comienzo del Camino de Santiago. Desde aquí hasta Santiago de Compostela hay 790 kilómetros andando, que se dice poco. Roncesvalles es un punto natural de paso entre Francia y España, en el cual hubo una batalla en la que las tropas de Navarra y de las Vascongadas mataron un montón de tropas de Carlomagno, y para eso aquí, para recordarlo, sobre todo se puso en el centenario, hay un monumento. Le podíamos dedicar un día entero y un vídeo entero de la cantidad de historia y de cosas que hay que ver aquí, pero a nosotros se nos hace un poco tarde y tenemos que buscar un lugar para la acampada, así que creo que vamos a cruzar a Francia, y en Francia, que creo que está bastante más permitido que en España, porque en España no está permitido, pues buscaremos allí un lugar para acampar e intentar pasar la noche tranquilo. Vamos a ver qué tal se nos da. Hay una cantidad de gente aquí que no es ni medio normal, y es decir, que pocos son turistas españoles, así que a ver si venimos un poquito más. Bueno, pues vamos a dejar atrás ya Roncesvalles y salimos dirección Francia. Bueno, routeros y routeras, estamos ya en Francia y son las 7 y cuarto de la tarde, así que vamos a ir empezando en dirección a Burdeos, a ir buscando algún sitio para acampar, que es algo que me preguntáis bastante, de que cómo lo busco, cómo encuentro sitios para acampar y todas esas cosillas, y nada, os lo voy a ir contando en la moto. Ante todo, os quiero decir que esto es lo que yo hago para buscar un sitio para acampar. No quiere decir ni que sea lo mejor, ni que sea lo que haya que hacer. Esto es lo que yo hago. Primera norma, salir de las poblaciones. Segundo consejo, siempre buscarlo cuando haya luz. Yo, por ejemplo, sé que más o menos va a anochecer en unas 2 horas como mucho, entonces voy buscando, mientras voy yendo, voy buscando, porque ya ponerte a buscar de noche, o sea, olvídate, muy difícil, no sabes si son árboles o si te están metiendo en el jardín de alguien. Tenéis que buscar una carreterita de este estilo, sin carriles ni nada, una salidita, que espero que mañana me la cierren, que es que está vallada, es lo que más me paranoia. Y con dos cojones, es lo que hay que hacer. Y ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Bueno, no sé si os habéis fijado o no, pero todavía en este momento llevo neumáticos de asfalto. A veces es complicado grabar en casa. Esa noche acampé ahí y por la mañana tocaba comernos ese barrizal de vuelta. Y por favor, si acampáis en el campo, no seáis cerdetes. Intentad dejar las cosas tal y como os las habéis encontrado. Sin nada por el suelo, sin basura, todo lo que os traigáis os lo podéis llevar. Nada, vámonos a por este día de viaje, vamos a continuar hoy. Yo creo que por Burdeos, algo así, tengo curiosidad por ver Nantes también. Thank you.
Bueno, ahora sí, ya después de ese estupendo comienzo de día, estamos recorriendo toda esta zona de Francia, sur de Francia, los Pirineos, pero por el otro lado, y ya vamos camino a Burdeos. Hasta Burdeos tenemos 212 kilómetros, como ya sabéis que voy haciendo toda la ruta por carreteras secundarias, tenemos 3 horas y media, así que vamos a por ello. Bueno, pues estamos en Burdeos. En el capítulo pasado lo dejamos en Aranjuez y esta vez lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso del día. Salimos desde Madrid y fuimos hasta Atienza. Allí vimos su castillo y desde Atienza tiramos una buena tirada de kilómetros hasta Olite. Un pueblo muy bonito que merece la pena pararse a ver. Y desde Olite fuimos hasta Roncesvalles, frontera ya con Francia, donde cruzamos a nuestro primer país. Seguimos subiendo hasta Burdeos. Si tenéis cualquier duda del viaje, ir dejándomela en los comentarios, porque al final de todos los vídeos del viaje haré un vídeo resolviendo todas vuestras dudas y todas las preguntas que tengáis. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!